miren, aquí tienen máquinas para hacer ejercicio, bicicletas para que sigan ejercitándose los jóvenes. Yo creo que acá habrán otro tipo de actividades durante lo que es la mañana, pero ahorita los jóvenes están descansando después de hacer este recorrido. Así que muchas felicidades a todos, rompimos un récord una vez más, más de 600 personas que nos acompañaron en esta cuarta maratón acá en Andrés Bello. Muchas felicidades a todos, les invito a que pasen a los diferentes stands, a los diferentes kioscos, para que puedan ver acerca de los electrolitos. Tenemos clínica nutricionista, tenemos Smart Fitness ahí con las bicicletas, tenemos la participación de Pan Línea y por supuesto de nuestros amigos de Tosh. Así que ahí está la invitación, nos vemos a la próxima, seguimos siendo con esta fiesta. Ok, cada vez que nosotros digamos un nombre, apoyemos, aplaudamos, gritemos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos representa con esfuerzo, dedicación y diciendo presente que soy una, presente que soy una. Así que vamos al tercer lugar, quiero ver cómo está ese ánimo. Somos la única universidad de la zona norte de Chalatenango que contamos con una oferta académica completamente amplia. Así que, ingeniero, si gusta, nos gustaría tener un representante de los patrocinadores por acá para que nos ayude con la premiación. Llegó en tercer lugar Eily Xiomara Córdoba, de licenciatura en trabajo social, haciendo un tiempo de 26 minutos 29 segundos. Así que fuertes aplausos a la señorita. Tercer lugar, así que necesitamos también al representante de panadería Lilian, por favor. Muy bien, pasen adelante, ahorita, foto con los patrocinadores y fuertes aplausos para esta señorita que llegó en tercer lugar. Muy buen tiempo, la verdad, muy muy buen tiempo. Aunque no lo crean, todo eso está programado para ver si están atentos, si están listos, porque eso es parte de la actividad física. Es el reflejo de parte de la actividad física. Nos toca decir eso, no porque los compañeros de Fibra Gym son los que lo están tirando ahí, pero están bastante animados, yo creo que mucho electrolit le dieron. Ok, vamos a entregar los premios. Empezamos con la medalla del tercer lugar, que es patrocinada gracias a la panadería Lilia. ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuertes aplausos! Bien, ahí tenemos el tercer lugar con un tiempo de 26 minutos 29 segundos. Sin duda, una muy buena marca. Exactamente. Tenemos también nuestro patrocinador oficial. Gracias, licenciado Portillo, por ser nuestro aliado estratégico, como muy bien lo dicen ustedes. Y nosotros también formamos profesionales integrales. Así que tenemos el premio de Acasipac de RL. Bien, fuertes aplausos. En el segundo lugar, llamamos a la señorita licenciada Ingrid Fuentes, docente de enfermería, en un tiempo de 26 minutos 7 segundos. Ingeniero, quiero comentarle que la LIC no es primera vez que gana. La LIC representa ya en varias maratones, así que un fuerte aplauso porque dejó de trabajar por venir a competir. ¡Felicidades!
7 segundos. 26 minutos 7 segundos. Así que otro aplauso para la licenciada Ingrid, que representa al área de enfermería. Es enfermera de profesión. Y la tenemos acá compitiendo en la cuarta maratón una. Ok, panadería línea, por favor. La medalla que la acredita como el segundo lugar. Yo creo que debe tener muchas en su casa esas medallas. Sí, porque siempre participa y siempre gana. No se vendrá en bus. Hemos visto, yo la grabé. Ok, tenemos a nuestro patrocinador aliado, a Casipaque RL. Bien, gracias a todos nuestros patrocinadores que han otorgado premios a nuestros ganadores. Tenemos a Smart Fitness, que le regala 2 meses gratis en su gimnasio. Así que felicidades, felicidades, y esperamos ver el siguiente año en la quinta maratón una. Primero Dios. Muy bien, vamos con el primer lugar de la rama femenina. Y el primer lugar, vamos a ver. Es muy importante correr, ¿verdad? Sin duda alguna. No, de hecho, si tuvieran que decir quién fue el primer lugar de la señorita, ¿a quién dijera? Yo realmente no la conozco, así que... Hagamos una cosa. Que la chica que ganó el primer lugar, sin necesidad que mencionemos el nombre, que camine a nosotros para que todo el mundo esté en expectativa. ¿Quién? ¿Qué le parece? Ok. Con un tiempo de 24 minutos 57 segundos. Ella también es de licenciatura en enfermería, así que creo yo de que primer y segundo lugar en la enfermería, ¿verdad? Muy bien, procedemos a entregar el trofeo gracias a nuestro patrocinador Pan Lilian. Así que en estos momentos se hace la entrega del trofeo de primer lugar a la señorita Katia Ivania Flores López, que sin duda alguna hizo un esfuerzo importante para poder llegar lo que es en primer lugar. Ahora nuestro segundo socio estratégico, Acasipaga de RL, hace entrega de un bonito obsequio a la ganadora, a la señorita que quedó en primer lugar. Un bonito tiempo. Fíjense de que es bien curioso, entre el tercero y el primer lugar prácticamente son 2 minutos de diferencia, así que venían bien cerca. También se les ha olvidado agradecer a los estudiantes de fotografía de la carrera de licenciatura en relaciones públicas, que también son los chicos que trabajan. Tercer lugar en categoría masculina es con un tiempo de 21 minutos 50 segundos. También debemos de agradecerle al jurado que estuvo al pie y siguió al pie a todos los participantes que llegaron en primer lugar. Así que gracias a cada una de las comisiones de nuestros compañeros de trabajo por habernos apoyado en dicho evento. Excelente, muchas gracias a todos los compañeros que participaron, que dejaron sus oficinas por ayudarnos en este evento para que todo saliera de éxito. Exactamente, tercer lugar se lo llevó un estudiante de licenciatura en ciencias jurídicas. Recibámoslo con un fuerte aplauso a José Aníbal Ramos. ¡Aplausos! 21 minutos con 50 segundos. Excelente, nuestro patrocinador Pan Lilian hace en este momento la entrega de la respectiva medalla de tercer lugar. Y no olvidemos nuestro socio estratégico Acasipac de RL, que también estará obsequiando diferentes Está obsequiando diferentes regalías y regalos sorpresas, como me dijo Eli. Vamos a dar regalos sorpresas, pues ahí están. Después lo abrí para saber qué es. Excelente. Luego tenemos también a Fibra Gym, otro de nuestros patrocinadores. ¿Saben que Fibra Gym está regalando 1 mes gratis en su gimnasio para que puedan seguir ejercitándose? Exactamente, de la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas, con un tiempo de 21 minutos 50 segundos. Segundo lugar, fue aproximadamente 3 minutos de diferencia del tercer lugar. Y me llena de alegría decir que fue un estudiante
que juegan en Chalatenango, que juega en la selección de fútbol de la Universidad Autónoma de Medio, también practica el deporte. Okay. Y ya le están diciendo, es estudiante, el organizador fundamental de la cuarta maratón UNAM. Reciba con un fuerte aplauso a Steven Ochoa. Muy bien, pasa adelante. Ahí nuestro patrocinador entregando la respectiva medalla. Pan Línea, por supuesto, siempre presente en las actividades. Ya se de quiere esta ir, no quiere premio. Es que yo creo que no quería tomarse la foto con él. No, es broma, es broma. No, ahora va nuestro socio estratégico. Que tiene fans, ya se quiere ir para donde ellas. En efecto, nos ha costado traer este modelo internacional y el muchacho lo... No quiere tomarse la fotografía, pero ahí está. Muy bien, ahora vamos okay. Quieto, tranquilo, tranquilo. Quiere seguir corriendo, dice. Eso, muy bien, muy bien. Dos meses gratis gracias a Fibra Gym. Dos meses gratis gracias a Fibra Gym. Pero no se vaya. Steven, no se vaya. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la barra de Steven? Que yo creo que lo tiene un poco nervioso. Vamos con Clínica Nutriré, que pues también le otorga lo que es una consulta totalmente gratis, ¿verdad? Fue algo interesante el chico del primer lugar porque él venía con mochila. Venía corriendo con mochila y en el carro que veníamos de la universidad le quitamos la mochila para que ya no tuviera más peso en su cuerpo. Lo que pasa es que él así mismo entrenar a Goku. Nosotros teníamos la mochila. No le bastaba el peso de él, sino que también traía piedra, dice. Traía. Para demostrar de que sí podía. Exactamente. Y es sorprendente porque nunca se había dado este cronómetro tan corto de llegar de Chalatenango a la universidad. Quiere decir que hemos roto récord, no solo en asistencia, no solo en patrocinadores geniales, no solamente en la participación de la gran cantidad de estudiantes de todas las carreras del campus universitario, sino que también se rompió récord en la llegada al campus universitario. Recibamos un fuerte aplauso porque tuvo 19 minutos. Voló. Cuidado con lo de Goku, que sí era teletransportación. Fue 19 minutos. 19 minutos tenemos. ¿Sabe qué es de laboratorio clínico? Ok. Es de la licenciatura en laboratorio clínico. De la nueva carrera que tiene la Universidad Doctor André Bello en nuestra oferta académica. Así que recibamos un fuerte aplauso con 19 minutos y 12 segundos a Daniel Emanuel Escobar. Fuertes aplausos para Daniel. Él es el chico que hizo romper récord en cronómetro en llegar al campus universitario saliendo de... Ahí está el premio, gracias a Pan Lilia, el premio del primer lugar para Daniel de la rama masculina. Ya se entrega la señorita, ¿verdad? Muy bien, ahora continúan nuestros patrocinadores, nuestro socio estratégico Acasipac. Ah, ok. Me acaban de decir acá tras bambalinas que el muchacho se llama David, ¿es cierto? Entonces, premiamos a otro. Ah, pues David. Dices tú el que llegó. Entonces, David. No, como no ha visto la foto. Lo que pasa es que le escucharon a Daniel. Es que Daniel y David es casi lo mismo. Va a ser tu nombre artístico, Daniel. Correcto. Entonces, nombre artístico Daniel, pero realmente David, aunque le dicen Juan, ahí está el primer lugar. Y mi apellido Pedro. Excelente. Ahora va nuestro siguiente patrocinador, Fibra Gym, para que continúe con esa preparación física. 3 meses gratis, ingeniero. 3 meses gratis en el gimnasio de Fibra Gym. Excelente. Miren, ya tiene fans, ya lo quieren ver, así que ya lo tienen fichado, pero bueno, noten los nombres. Daniel, Juan, Pedro, Pablo. Y al final ya está bien. Muy bien, ahora nuestro siguiente patrocinador, la Clínica Nutriré, que también le otorga una cita completamente gratis. Y si ustedes ven a la licenciada ya haciendo todos los procesos de nutrición y ustedes dicen, hombre, me gustaría hacer lo mismo, me gustaría aprender lo mismo, recuerde, acá la Universidad Doctor Andrés Bello cuenta con esa carrera. Ok, regáleme su nombre. Mi nombre es Katia Estefanía. Primer lugar de la cuarta maratón que se realiza acá en la universidad. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la clave para ganar? Vamos entonces a Salvadora Rodrigo Segura. Pues manejar un solo ritmo de carrera.
el sobrino de Martín, ¿dónde está? Entre el primero al segundo lugar no es mucha la diferencia, pero fue una carrera bastante reñida. Sí, la verdad fue bastante reñida porque yo llevaba bastantes compañeras adelante de mí. Entonces llamamos a Katia Mayling. ¿Algún mensaje para motivar a los jóvenes a que participen en estas actividades? La verdad, invitarlos a que participen. Entonces llamamos a Kimberly Flores. Nos ayudan mucho a nuestra salud. Evitar también muchas de las enfermedades que se nos pueden desarrollar. Ok, muchas gracias, felicidades. Ok, son 4 kilómetros que en números son poquitos, pero en pasos es bastante. Primer lugar de la cuarta maratón que realiza la universidad, ¿cuál es la clave para ser el primer lugar? Pues esfuerzo, dedicación y nunca rendirse. Un número bastante bajo, 19 minutos en 4 kilómetros. Sí, es un poco difícil la verdad, pero posible. ¿Primera vez que participa? Sí, primera vez. ¿Y ha quedado motivado para seguir participando? Sí. ¿Algún mensaje para los jóvenes para que participen en estas actividades, ya que los ayuda a un futuro y para mantener una salud sana? No, pues sí, motivarlos a que se metan en estas cosas de los deportes porque nos ayuda a mantener una salud en buen estado y también un estado físico bastante bien. ¿Qué tal vio la competencia? No, estuvo muy bonito, pues muy buena coordinación y... acá de las instalaciones de la Universidad Andrés Bello, un evento muy bonito, ha culminado con la premiación de primero a tercer lugar femenino, también masculino, un evento que tuvo a más de 600 jóvenes participando en esta maratón 2022, cuarta maratón que realiza esta universidad acá en el departamento de Chalatenango. Les vamos a estar compartiendo unas imágenes, espero que les guste este video, ya que nos hemos venido para acá, para el departamento de Chalatenango, para llevarles las imágenes de lo que ha sido esta maratón. Así que nos vemos al próximo video.